importancia que yo le veo básicamente es el hecho de que este tipo de convenio nos permite estar en contacto directo, a pesar de que lo hacemos todos los días, pero en temas más específicos, como fue nuestra oportunidad el tema de las posesiones efectivas, y nos permite recibir de primera fuente las dudas que tienen los usuarios sin tener que estar quizás en la oficina esperando su turno, sino que aquí directamente. Entonces este tipo de convenio, si bien es cierto, en este caso puntual es para la comuna de Alicantén, nosotros siempre estamos llanos a hacerlo con cualquier otra municipalidad y con la ciudadanía en general. Bueno, muy contento porque un convenio con una institución como el Registro Civil lo que busca es mejoras, una buena atención, el que focalicemos nuestra atención sobre los usuarios de nuestra comuna. Y también servir de nexo, como lo dije, al Servicio de Registro Civil, como nexo para poder ser aquí un centro de atención hacia las personas de Bichuquén, de Gualañé y nuestra gente de Alicantén. Y este convenio lo que persigue es entregar gratuitamente una cantidad de cédulas de identidad a personas que lo requieran, pero que también tiene que ver con capacitación, tiene que ver con cómo, ¿cierto?, estas dos instituciones se conjugan para atender mejor a nuestra gente. Estos convenios son indefinidos y a medida que, cierto, alguna de las partes le quiera colocar término, pero puntualmente son convenios que lo que buscan, es dar un beneficio a nuestra gente, en este caso cédula de identidad y capacitación. Son convenios abiertos, pero que sin duda buscan el fin que tiene que ver con cómo la comuna de Alicantén se une al Registro Civil junto a sus funcionarios. Esto es muy importante en este caso con la funcionaria de Alicantén, con Eugenia Becerra, y también ofrecemos aquí delante de todo nuestra comuna, nuestra infraestructura también para que cuando haya alguna capacitación intercomunal también se pueda realizar acá.